nada, ¿verdad? Se ve una puta mierda. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. Buenas, creators. You're buenas so tardes. Ugly, even your mama don't love you. ¿Cómo andas, creators? ¿Cómo despertaste? Maybe ¿Qué tal el trabajo? Right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. ¿Cómo andas, traitors? No me respondes. I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Ay, puro palazo. Ay. No hay nada más. Sí me bajó a sangre el puto. A ver si no me matan. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Ha ha ha.
gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Vale, verga, esta madre... No, no. ¡No! No me dio chance de curar, puta madre. Vale, verga. Todo desde el inicio. Gente, Tony, ¿cómo andas? No lo tengo instalado, Kratos. Ahorita no he visto nada de almacenamiento para borrar cosas nuevas. Vale, vale, el 4. ¡Ay, lo corté! ¡Vale, verga! Bueno, ya lo maté, el hijo de puta. Dale, provechito, Tony. Eso es Black Steel. Es que en el 4 sí resaltaban. Honestamente, en el 4 se veían bonitos los... personajes, pero en el 5 son una mierda los Chrome Steel. Una caca. Pero la gente, pues que no va. Como muy fanática, no lo acepta, ¿no? Se ven bien culeros los del 5. Todos colores desabridos. Ya desayuné a las 11.
Vamos. Es que, ¿cómo mierda controlas esta madre? Pero es que no mames, no sé cómo manejar esta chingadera. No sé cómo se maneja esta mierda. ¿Qué onda, León? Ah, en círculo. En círculo. No, es en círculo. Lo que pasa es que yo movía una por una. Ya, Leon, lo jugué en el 2004 o 3, ¿cuándo salió? Sí, como se nota, es viejísimo, es 2000. Y no sé si estoy yendo bien, dónde voy. ¿Y cómo la giro? ¿Cómo lo giro? Es que aquí hay un problema. ¿Cómo giro? Ahí está, ahí está. Tengo que ir hacia la luz. ¿Cómo andas, León? Ese milagro que andas por aquí. Es que lo empecé hace tiempo y no lo quiero abandonar, lo quiero acabar. Lo juego por lapsos, de repente un día sí, luego tres no. Ya me cansé, es eterno esto. Ahí está. Aquí o mapa o nada, sí, aquí el mapa como es súper necesario.
Lo que es Silent Hill 1 y 2, los mapas son uff. Bueno, no te lo sabes, ¿verdad? Ya después. La versión remasterizada de este en HD dice nota mejor las texturas, pero ya no tiene el granulado ni la neblina. O sea, ya no se ve igual. Yo prefiero jugar este emulado. La esencia del Silent Hill en el remasterizado se la quitaron. Y aquí, ¿para dónde es? Mapa. El mapa, sí, a huevo. ¿No te ha pasado que tu mamá no te hace la comida bien y la avientas al suelo para que... y después ya no tienes dientes, ¿no? Y no te da de tragar nada. Bueno, recibí unos putazos nada más. Exacto. Caja de música de Villay y qué. Ay, 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 necesito una caja musical. Thank you.
Mi compañero se mamaron, estaba bailando y todas esas pendejas. Pero sin Gears no pasa nada de eso. En Gear nadie baila, en Gear todos son amor. Gears of War más grande que Fortnite, según la gente. Usa la caja. No, pues más bien sí necesito otra caja. Grabo aquí, pues no sabía de esa cosa roja. Pues sí, ¿verdad? Voy a revisar primero toda la parte de abajo. Llave de pez. La niña. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is. Que niña, no le creo nada. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Want to read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Mi querida Laura, le dejo esta carta a Rachel para que te la dé cuando me haya ido. Ahora estoy muy lejos, en un lugar bello y tranquilo. Por favor, perdóname por no haberme despedido. Cuídate, Laura. No seas muy dura con las monjitas. Laura, con respecto a James, sé que le odias porque piensas que no me trata bien, pero por favor, dale una oportunidad. Es cierto que a veces puede ser un poco tosco y que no se ríe mucho, pero en el fondo realmente es una buena persona. Laura, te quiero como si fueras mi propia hija. Si las cosas hubieran sido distintas, esperaba poder adoptarte. Feliz cumpleaños 8, Laura. Tu amiga para siempre, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week.
So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! ¿No hay nada más? No. Putas camas de mierda. No, es que no mames, me salieron esas pinches camas. Ay, son castrosos. No me lo puedo usar. Okay. Voy a tratar de subir a las escaleras. Pues es que ya ni sabes quién es el malo. En este juego no se sabe quién es el malo. Ah.
¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Cómo que está cerrado? Okay, no puedo usar estas llaves. Lo huevo, un botiquín. Ah, entonces aquí debe de ser. Y ahora sí es la llave de la 204. Es un desmadre esos juegos. Es un desmadre, pero bien que me gustaban jugarlo y hasta la fecha lo sigo jugando, ¿no? Lo único bueno es que en esos tiempos, o sea, esa inteligencia de que volteara a ver los objetos. O sea, se te pasaba algo, mira, y el güey buscaba. ¿Está bien? A su cabeza como que te decía dónde buscar. ¿Ves? Ahí voltea. ¿Cómo se escuchó esa voz? Esa clave, ¿cómo es? Nul, nul. La Cenicienta. ¿No puedes abrir?
Me parece que aquí ya no hay nada. No sé ni qué hacer. Bueno, mi pedo. ¿Qué? ¿Hay sobrepeso o qué? No mames. Según esto es por sobrepeso. Pero no le encuentro sentido. ¿Sobrepeso de qué? Aquí puedo bajar rápido a poner la segunda caja musical y guardo. Tiene bloqueo de Crossen en Twitter. Pues hay gente que ya, ya se siente agredida siempre, entonces lo más fácil para ellos es bloquear. Sí, hay que aceptar cuando, por ejemplo, hay comentarios objetivos y cuando hay comentarios obviamente ofensivos, ¿no? Por ejemplo, pues sí. Le dijiste algo ofensivo, pues ni modo es que te diga que sí, que ahí va a estar, ¿no? Ay, no mames, que voy a guardar todo. Ugh. Es una mamada, ¿no? A ver. ¡Ah, oh, qué mamadas!
Pues es que te digo, o sea, nadie te bloquea por magia, ¿no? O sea, algo le has de haber comentado y se ofendió. ¿Andas crudo? Sí, sí vino, pero temprano. Vino temprano, y ya después se peló. ¿Ascendido? Ajá. Fíjate, no puedo ni tomar, por lo que el parche tiene antibióticos también. Bien. No, es lo que se me antoja una cerveza, ¿cómo? Sí. Es para antibiótico, para que después se caen ¿cómo se dice? Polvo y todo, suciedad. Los mata, tío. Es que está cabrón este juego. Donde hay luz nada más puedes ver. Ay, güey, aquí ya me he entrado. Digo que no voy a ver primero a la otra y después ya voy con la que me dijiste el Majin Buu. Me había quedado con la otra, ¿cómo? Nada. Pero sí voy a ir. No sé qué. Si me dice que estoy bien, pues todos los días ya estamos voy, ¿no? Y ya. Sí, que te revisen, que te sigan valorando. Se coinciden de que así es, pues. Pues ya sí, nada más es de que, pues, de esperarme, ya no queda otra. Ni modo. Arriba, ¿no? No hay nadie, ¿eh? Vamos ahorita con la Mari. Sí, se fueron, porque Mari se fue y mi tío fue a dejar y no sé qué cosa. Órale. Sale, dale. Con cuidado. Es mi primo. Es mi primo, pero pues le diga si quieres. El regreso de ninja. No manches, te desapareces. No, preocupado por ti y todo, y ni un indicio de vida, cara. Pues sí. Yo sí comparto, ¿no? Como tú. Puta madre, a ver. ¿Dónde mierda voy? A ver, de seguridad creo que no ha ido. Pero no puedo pasar, ¿guau?
ver, voy por acá, ¿no? Llave de bar, oh. Izquierda, okay, tengo izquierda, izquierda, izquierda. ¡Hijos de puta! Andaba leyendo el veneno. Mira, como le dije ayer a este crédito, ¿qué onda, Pacheco? Ese güey es necio, necio, yo ya lo he regañado. Le he dicho, la gente no va a estar contigo porque les esté regalando cosas. Bueno, sí va a estar contigo si les estás regale y regale cosas. El día que no sortees nada, se van a ir a la verga. Porque esa gente es convenenciera, porque esa es la cruda verdad. Y decía, no, es que yo voy a ponerlo por puntos. Y me decía a mí, a Carmen, a este Riders, a varios le decía. Y al final hacía lo de siempre. Y después estaba quejando. Y después es otra vez estaba quejando. Y ay, no. A ver, si alguien te está, dice y dice las cosas y no le haces caso, ¿por qué te quejas después? O sea, eso es lo que no entiendo de las personas. Por eso, si te dan consejos, ¿por qué los ignoras? Permiso. A huevo, un bar, un whisky. Quiero un puto whisky. Entonces, Pau, tú, operador, ¿tú qué opinas? A ver. Voy a poner una canción, ¿no? A ver, ando aquí. Ok, aquí yo supongo que pongo esta. ¿Sí, no? A ver, dice. Pues es arriba, ¿no? Pues sí, porque en serio es... Porque sí lo está... O sea, sí es verdad, o sea, compras a las personas. Compras a las personas para que estén contigo un momento, ¿no? Thank you.
A ver, tengo mis cosas. A huevo. Pero a ver, estamos de acuerdo, Pau, que si ya te lo dijeron un chingo de veces, un chingo de veces, no tienes por qué después estar quejándote y llorando de por qué. Hijos de puta, ahora sí se largaron. Exacto, exactamente. Y yo siento que si se la vas a dar a cualquiera, pues dáselo a la gente que está contigo, ¿no? Y te evitas de pedos. Y te evitas de pedos. ¿Cómo los pongo, chinga? Blancanieves. Pues ahí te dice cómo la vas acomodando. Ahora sí. Así es, Pau. Esa es la cruda realidad. Ah, no, es para el otro lado. Sí, las escaleras están del otro lado. ¿Y eso pasa mucho, Pau? Sí, no, Pacheco. El no tener como su propio estilo, ¿no? Y eso de una hora más y me dan una sub, pues está cabrón. O sea, honestamente, ¿quién te va a dar una sub? A chinga, me pasé, ni me di cuenta. Una cosa puede ser mame, ¿no? Dame una sub, me quedo una hora. Pero tú ya lo dijiste, o sea, hay gente que le va a decir, a mí me vale verga si te quedas 3, 4 horas, ¿no? O sea, eso es verdad.
La gente no le puedes pedir eso. Exacto. Las cosas llegan en su momento, ¿no? Y si no llegan, pues no llegaron. Este de 312. Aquí debo de estar. Pero espérame, a ver. Deja ver si no hay nada en las siguientes. Pues creo que no. No es la única que está abierta. ¿Hay cigarros? No, es que yo creo que sí, o sea, es el momento en que tú pides las cosas, hay formas de pedir, ¿no? Pero obviamente alguien nuevo, pues no, y alguien que también tienes poco tiempo conociéndolo, pues menos tampoco, ¿eh? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. No, pues estaba me falta. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Pero sí, ya me falta poco, para acabarlo. Pero ya lo voy a terminar porque a las 2, me recuesto, Pau. Me voy a echar unas partidas de Apex. Y pues ya, a dormir otra vez, ¿no? Bueno, no dormir, acostarme, ¿no? A veces podríamos ser tú y yo, Pau, pero el tema es el éxito. La otra semana me voy a cortar el pelo, ya. Ya me creció. Esta es la zona del lago. Este es el lago. ¿Ya ves? Es para que te agarre mejor. ¿A qué? Está mejor, ¿no? Pues es que les gusta largo. ¿Ya ves? Y te quejabas de esos batidos deliciosos que medio mundo desea. Está de comercial. La niña. So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? Exacto, Pau. Hardcore. Para que te hagan así, mira. Laura. Mary's gone. She's dead. Esta es la. Es que hay dos partes. Este es el hotel de Lakeside. No. Y voy a la segunda parte. La segunda parte es el final. Sí, esta ya es la parte final, pero lo acabo. Yo creo que lo acabo mañana. I killed her. No, yo también. Yo me lo jugué muchas veces, pero recién que salió. Porque lo tenía en PlayStation 2. Lo compré original.
Lo compré original y pues me acuerdo que una vez se me ocurrió jugarlo en difícil. Pero difícil en dificultad y difícil en los puzzles. Te lo juro que antes no había guías, antes nada, nada. Y tuve que estar apuntando y buscando y informándome para pasarlo. O sea, antes te costaba un huevo pasar estos juegos. Ahora ya no tanto, ya te los ponen bien fácil. Por los putos puzzles nada más. El 3 ya lo pasé, ¿te acuerdas? En Tutube. El de ROM nunca lo jugué. Sí, es que antes era la old school, ¿no? Nadie te decía nada, tú tenías que investigar y todo y órale, cabrón, así eran los juegos. Ya ahora a muchos les dan ansiedad porque no hay guías. El de ROM no lo jugué porque me acuerdo que nos poníamos a jugar mucho Pro Evolution y otros juegos. Y después ya no tocaba mucho las campañas. Ya después se me olvidó que existía el The Room. Sí, lo quiero, o sea, es que ya me jugué casi todos los Silent Hill. Aquí lo voy a dejar, Pau. Si quieres, platicamos por WhatsApp Face. Y si no, pues jugamos Apex, como ves. Hasta aquí lo voy a dejar por hoy, el Silent Hill. Mañana lo acabo, mañana me lo paso. Me faltan como 20 minutos menos. El remo está chido si puedes dártelo. El que yo compré y nunca jugué. Hay muchos juegos que uno compra y nunca acaba. El Frozen Memory. Tienes como 40 que así le hacen a todos. Tienes como 40 juegos así, Pau. Pues ya los dejo, chicos. Pues les dejo eso a alguien, pero ¿quién chingados? Si en esta cuenta creo que no sigo a nadie. No, bueno, sigo a César, a Arti, Venom, Nimeria, a Pau, a Silver. Y pues ya nada más. Pero bueno, al rato lo vemos. No he abierto ni el piso. Mándamelo, Pablo. Yo lo abro por ti. Sígueme a mí, a ver. Hace 22 días, no. No, voy a quedarme a jugar Apex una hora. Si quieres jugar, ahí te veo. Te invito. Si no, pues. Nos vemos al ratito, ¿vale? Gracias, Pacheco, Pau. Creator que ahí anda jugando Gears. Besos.